Jesús, como hablaba en arameo, no hizo diferencia entre una piedra y otra, sino que dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra de la que estoy hablando, o sea, de ti, edificaré mi iglesia. Eso fue lo que dispuso el Señor. Y aún así seguía diciendo, no, no puede ser. Los profesores que escribieron, mis profesores que escribieron eso, que dijeron eso, o que interpretaron eso, no pueden estar en lo cierto, debe haber alguna escapatoria, porque es que yo no quiero que el criterio sea apostólico. No quiero que el Papa sea el encargado de cuidar de mí. No, no, no lo quiero, no lo quiero, no. Yo insisto en que el criterio de autoridad tiene que ser bíblico. Y seguí insistiendo en lo mismo. Me estaba volviendo loco. Me estaba volviendo loco porque ya daba el traste con la realidad. Y ya mi predicación había variado algo. Porque ya no podía enseñar tan contundentemente como antes. Porque ahora estaba la duda. Bueno, decía yo, les hablo acerca de la Santa Cena, pero les hablo como un símbolo, como creíamos, no, como creemos nosotros, o lo hablo como quiso Cristo, como un sacramento en términos de presencia real. Bueno, ¿predico acerca de la Virgen o no predico acerca de la Virgen? Eran cuestionamientos que me venían a la mente. Cuando estábamos preparando a gente para que se bautizara, ¿debía rebautizar a aquellos que ya se habían bautizado? Aunque Efesios 4:5 dijera que debíamos nosotros permanecer en un solo bautismo. ¿Dónde está ese el criterio bíblico? Porque a mí me habían enseñado en el seminario que el meollo, la norma, lo esencial de mi fe evangélica era que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta. Fíjese si me lo aprendí bien, que todavía lo recuerdo. La Biblia es la única norma, la Biblia, la única norma de fe, doctrina y conducta. Solo la Biblia. Pero un criterio tal tiene que aparecer en la Biblia. Y lo busqué. Estuve buscando el texto que me dijera eso. Lo busqué, como decimos en el Caribe, por mi madre que lo busqué. O sea, no les quepa la menor duda. Yo busqué el texto que me dijera. Lo que me habían enseñado era el fundamento, la esencia de mi fe evangélica. Que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta. ¿Y saben qué? No lo encontré. Voy donde algunos compañeros míos preguntándoles, oye, ¿te acuerdas de lo que nos enseñaron en el seminario? Aquello de que la Biblia era lo único, la única norma, lo único necesario. Sí, seguro que lo recuerdo. Pues no sé, aparentemente perdí las notas o no me acuerdo bien, pero es que no recuerdo el texto bíblico que diga eso. ¿Podrías ayudarme? Ellos preguntaban, o me decían, sí, eso está en la Biblia, eso está en, sí, nos los enseñaron, sí, está en, será en Tesalonicenses, será Timoteo, será Colosenses, no, la verdad es que no recuerdo. Fui donde mi primer profesor de teología, pregunté, doctor González, ¿podría ayudarme? Es que, usted perdone, pero es que, ¿recuerda cuando usted nos enseñó esto de la Biblia sola, solo la Biblia, como criterio de autoridad? Sí, seguro. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me dijo, oye, Fernando, qué mal estudiante resultaste ser. Yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. No. Yo lo que dije fue que eso se infiere. Y le dije, oiga, pero doctor, fíjese qué interesante. Resulta que el criterio más importante, teológico más importante, que indica que la Biblia es la única norma de fe, doctrina y conducta, no es bíblico. No hay un texto que lo explicite. Y me dijo, no, explícito no, pero implícito sí. Se puede devengar la idea. Entonces comenzó un pequeño debate. Y le dije, pero doctor, no entiendo, porque nosotros acusamos a los católicos de inferir cosas y de no tomarlas
según claramente estén estipuladas en la Biblia. Y me dijo, bueno, pero ¿quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Y dije, bueno, ayúdame. Entonces me dijo, el texto que está buscando es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. ¡Qué contento me puse! Hay un texto que decía que la escritura es inspirada, y si es inspirada, ¿para qué quiero otra cosa? ¿Me basta con la escritura? Me olvido de todo lo demás, porque aquí lo importante es no hacerme católico. Pero tuve que profundizar en el texto. No se trataba, recuerden, ya había aprendido que no era cuestión de citar. Es citar y profundizar. ¿Y saben lo que descubrí? ¿Saben lo que descubrí? Que esa escritura que San Pablo llama inspirada, en el siglo I, era el Antiguo Testamento griego, que era la Biblia de los primeros cristianos, que casualmente incluía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguía a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí había perseverado, al igual que San Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, de que esos 7 libros eran también divinamente inspirados. Vamos a proseguir dándote más razones en el próximo. San Pablo no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. ¿A qué Antiguo Testamento se refiere San Pablo? Al Antiguo Testamento, traducción griega. Código de Alejandría, la Septuaginta le llamaban también. ¿Y qué con eso? Muy bien. Que esa Biblia de los primeros cristianos, la que San Pablo tenía de frente y utilizaba, la Biblia que se cita casi totalmente en casi todos los versículos en el Evangelio, cuando se cita el Antiguo Testamento, en el 90% de las veces se utilizan citas de ese Antiguo Testamento griego. ¿Por qué? Porque era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia griega. ¿Y qué con eso? Que esa Biblia griega, el Antiguo Testamento griego, la escritura que San Pablo llama inspirada, en 2 de Timoteo 3:16, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Traumático, ¿no? ¿Qué tenía yo en mi Biblia evangélica? El Antiguo Testamento que yo tenía evangélico se fijaba del establecimiento del canon del Antiguo Testamento según el concilio de Yavnia, un concilio de fariseos en el año 70 después de Cristo. Escuchen bien, los evangélicos se dejan llevar por el concilio de Yavnia cuando hablan o cuando defienden su canon del Antiguo Testamento. Dicen, como los judíos en Yavnia sacaron los deuterocanónicos, pues nosotros por eso no los tenemos, porque es un concilio de judíos. Miren qué interesante está esto. El concilio de Yavnia no fue un concilio cristiano, fue un concilio judío, fue un encuentro entre fariseos para declarar, según ellos, según su criterio, cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que tenían que utilizarse. Pero además el concilio de Yavnia era un concilio, y fue un concilio anticristiano. O sea, le están declarando inspiración del Espíritu Santo a un concilio de fariseos que fue anticristiano. En ese concilio se habló de Jesucristo como un bastardo, como un hijo ilegítimo. Entonces, el Espíritu Santo que aparentemente inspiró a los fariseos de Yavnia para establecer ese Antiguo Testamento, ¿habrá sido el mismo Espíritu Santo que habló en tan malos términos acerca de Jesús? ¿Ese es el concilio que yo voy a tomar para decirme a mí cuál es mi Antiguo Testamento? No. Es el Antiguo Testamento que dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16, el Antiguo Testamento griego que contenía los libros deuterocanónicos, escritura inspirada por Dios, según San Pablo. Eso a mí me produjo una crisis enorme. Me la produjo. Y no en balde, me puse a pensar, Dios mío, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia,
Estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 12. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor, de la intercesión de los ángeles y los santos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 15. Y Tobías 12, 12. Además de Jeremías 15, 1, por supuesto. Y otros pasajes más. Entonces, los libros deuterocanónicos son escritura inspirada por Dios. ¿Por qué lo sacaron? Lo sacó Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no tenía el criterio apostólico, porque se fue de la comunión de la iglesia. Yo no sé si estaba bien o mal intencionado, eso no es mi problema, a mí no me toca juzgar. Yo no soy Dios, no, Dios me libre. Allá él con Dios. Pero aunque haya estado bien intencionado, metió la pata, porque no tenía ese criterio de autoridad. ¿Cuál fue su criterio de autoridad? El criterio de autoridad de él fue él mismo. Él dijo, aquí el Espíritu Santo me reveló que toda la Biblia hay que interpretarla y abordarla según mi idea de la justificación por la fe. Una justificación por la fe que ya habíamos dicho, se le fue añadida la palabra sola al margen de la Biblia que el doctor Lutero utilizaba para estudiar. Le añadió, el justo vivirá por la fe, y le añadió, sola, aquí está el criterio de autoridad. Fe, sola, justificación por la fe. Y a partir de ese criterio, por ahí vamos a pasar, como un sedazo, como un cernidor, toda la Biblia. Y lo que no quepa, por ahí, por mi idea de lo que es la doctrina de la justificación por la fe, lo vamos a rechazar. El primer obstáculo fueron esos siete libros, los deuterocanónicos, y se les llamó los libros apócrifos, y eso despectivamente. Por eso cuando un hermano evangélico, se refiere a estos libros de mi Biblia como libros apócrifos, yo le contesto, con el permiso, hermano, estás equivocado. Apócrifo es una palabra despectiva para referirse a unos libros que yo aprecio mucho como palabra de Dios. Hablemos francamente. Los evangélicos lo agradecen. Los evangélicos respetan a los católicos bien formados que no temen compartir su fe. Los respetan. Y de esa manera podremos recibir el beneficio de estar acompañados en esta iglesia por alguno de ellos. Pero es necesario que nos quitemos el miedo y hablemos con confianza, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ojalá podamos volver a vernos en el siguiente programa.